buenas noches con todos y con todas. No sé si me pueden escuchar, por favor, mándenme un mensaje si me pueden escuchar esta vez. Encantada de estar con ustedes nuevamente, desarrollando este tema tan importante y tan lindo que es el Doppler. Porque el Doppler nos enseña de cómo Aló, un solo doctora, óvulo. buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Apenas, muy apenas está como interferencia, hay una interferencia, un ruido de interferencia, no se escucha bien, se le escucha como muy al fondo. ¿Y ahora? Ahí está perfecto. Perfecto. Ok. Ahí perfecto. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Disculpen el problemita técnico, ¿no? Entonces le estaba diciendo que encantada de estar con ustedes en este nuevo tema, continuando con el tema Doppler, que nos enseña, pues, cómo va ese recorrido, cómo va ese recorrido de los glóbulos rojos llevando oxígeno y nutriente al feto, y que en cualquier momento esa sangre del feto, que debe estar rica en oxígeno y nutrientes, puede alterarse en algún momento de la vida intrauterina. Entonces hoy vamos a continuar con el Doppler en el tercer trimestre. Pero antes quiero que algunos de ustedes me digan sobre estas imágenes que vamos a ver a continuación. Me describa las siguientes imágenes que vamos a ver a continuación. A ver, ¿quién desea evaluarme esta imagen doble? ¿A qué arteria pertenece? ¿Si está bien tomada? ¿Si falta algo allí? ¿Qué ángulo tiene? ¿Puede abrir su micrófono el que quiera participar? Y luego conversamos. ¿O lo hago democráticamente? Vamos a ver. Vamos a ver a la doctora Aisha de León Castillo. ¿Qué opina? ¿Está la doctora Aisha? No, doctor, ese es el nombre de mi hija, sino ya cambié el nombre, porque le prestaba el Ah, teléfono perdón. para que vea las clases. Entonces, ¿sí me uno a la clase? No sé de qué están hablando. ¿Ayer no asistió? Recién estoy ingresando a la clase. Ya, mi doc, entonces. Vamos a ver a Álvaro Vladimir Acosta Lara. Sí, buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Sí, lo escucho. ¿Qué podría decirme usted de esta imagen? ¿A qué arteria pertenece? La arteria, a ver, sería arteria. Aorta. No. Es la arteria uterina. Muy bien. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Quién dijo arteria uterina? Patricia, Patricia, mucho gusto. Muy bien, es la arteria uterina. ¿Puedes describirme la imagen que ves? El Doppler espectral. Ya me dijiste el Doppler color. Ok, porque que es la arteria uterina, y descríbeme cómo es el Doppler espectral de la arteria uterina.
No, está dentro de del tamaño de la caja estaría normal, la caja adecuado. ¿Cuánto tiene cuánto tiene la muestra? ¿Puedes ver la muestra? La muestra que se está tomando de ese vaso. La muestra, a ver, ¿dónde está? 30, 40. No, esa es la profundidad. La muestra sería esta, 4 milímetros, ¿ya? 4 milímetros. Ajá, ¿el ángulo? El ángulo, ¿dónde está? Aquí debajo de la, de size. Ese es el ángulo 0. 0. Ah, muy bien, entonces dijimos ayer que el ángulo debe estar menos de 30 grados, lo más cercano a cero. Si está en cero, es mejor, es lo mejor, ¿ya? La toma de la muestra ocupa todo el vaso. La caja del color está muy bien también tomando el vaso. ¿Por qué? Porque veo la arteria uterina y en el cruce virtual con la ilíaca, ¿ya? Doctores, grábense esa imagen, porque esa imagen tienen que tenerla bien presente para el momento de la práctica. Esa es la imagen que tiene que salir en el Doppler Color, ¿ya? Ahora vamos para la espectral, la onda espectral, o sea, la onda de flujo. ¿Qué tipo de onda es, Patricia? Onda. Ajá. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo se llama esto? ¿Ah? Onda espectral. Ajá, esto es la onda espectral. ¿Y qué tiene? ¿Cómo se llama esto que sube? Lo que sube completamente. La sístole. Sístole. La sístole. Y lo que baja. Diástole. Entonces, es una onda bifásica. ¿Ya? Es una onda bifásica con un pico máximo sistólico y un fin de diástole adecuado. ¿Por qué? Porque está bien separada de la línea de base. Entonces, este vaso, ¿qué me indica? ¿Que es un vaso de baja resistencia o baja? Baja resistencia. Muy bien, de baja resistencia. Excelente. Entonces, ¿cuánto? La onda de la arteria uterina, ¿sobre qué velocidad debe tener? 86. Ajá, muy bien. 86 y se describe por encima de 60, estamos bien. Porque hay veces que hay pacientes que son muy, que tienen un índice de masa corporal muy, muy alto y entonces la arteria uterina es difícil de captarla realmente por la grasa abdominal. Entonces, con 65, 70, 80, por encima de eso, es una buena arteria, es una buena toma de la arteria uterina, ¿ya? Muy bien. Vamos a otra. Esta. Ah, bueno. La misma arteria uterina. La misma arteria uterina. ¿Y dónde está la muestra? ¿Y dónde está la? ¿Dónde está? Hay muchos artefactos. Muy bien, eso. ¿Qué debía hacer? Hay que ver cómo está el PRF. Posiblemente el PRF esté muy aumentarlo, bajo, muy alto. Aumentar el PRF. Aumentar el PRF. Muy bien. En el color, ¿cierto? En el color y también en el espectral, porque miren cómo vemos acá, pareciera que una onda está superpuesta sobre otra, y es por eso, porque tengo mucha aliasia allí, porque tengo alterado el PRF. ¿Ok? Eso, ahí. Y entonces, ¿cómo aumentar y cómo bajar el PRF?
Eso es parte de la práctica que necesito que, pero necesito que ustedes ya lo lleven consciente para que en el momento de la práctica les salga bien fácil. ¿Alguna pregunta de algunos de ustedes? Me pueden interrumpir cuando ustedes quieran, ¿ya? ¿Algo más con esta onda? No. ¿Qué otra opinión? ¿La velocidad? Sí, la estaría bien. Parece que está muy alta. No, no importa. Podemos tener en arterias uterinas velocidades bien altas. Uh-huh. Velocidades bien altas, a veces 120. ¿Okay? Sobre todo al final del embarazo. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Que al final del embarazo más vasodilatación. Hay más vasodilatación y más flujo sanguíneo. Claro. Pasando por esos vasos sanguíneos hacia la placenta. Claro. Más o menos 600 cc por minuto de sangre. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? La arteria umbilical. Muy bien. Muy bien. Cuénteme de esa arteria, cómo está la toma de la muestra, cómo están las imágenes color y la imagen espectral. El PRF habría que bajar, no logro ver en cuánto está el PRF, pero lo ideal del PRF en la umbilical es de 20 centímetros por segundo. El PRF. No me aparece ahí el PRF, pero yo le diría más bien que yo tendría que bajar un poquito más la línea de base. ¿Ah? Aquí tenemos una onda que está en 55 centímetros sobre segundo, la velocidad. ¿Ya? De la onda, casi 60 centímetros sobre segundo. No está mal para una arteria umbilical. Claro, debe estar sobre los 40. Ajá, sobre los 40. Yo le digo es que aquí se debió bajar un poquito más la línea de base, eso sí, para que no me quedara esto acá negativo evidenciable, pues. ¿Ya? Ajá, entonces, ¿cómo es la onda? ¿Qué tipo de onda es? Es una onda pulsátil. Pulsátil, ¿y cómo es trifásica o bifásica? Bifásica. Bifásica. La diástole está ensanchada en relación a la línea de base. Muy bien. Habla de que es una arteria de baja resistencia. Muy bien. ¿Y qué está pasando entonces en la placenta? Está entrando un buen flujo a la placenta. Adecuado de sangre. Eso es. Okay. Aquí. Eso ya es patológico. Ajá. Por las características de la onda. ¿Cómo se llama usted, doctor? Víctor Hugo Saltos. Ah, Víctor Hugo. Muy bien, Víctor Hugo. ¿Qué onda es esa? Monofásica. ¿Pero qué? ¿A qué se está? ¿A qué? ¿A qué onda pertenece? Es una onda monofásica que no se ve diástole. Del umbilical, ¿cierto? Claro. Ok. ¿Es una umbilical? Con una diástole borrada. ¿Sí? ¿Qué indica eso? ¿Qué le indica, doctor Salto? Que no hay un buen flujo. Que el paciente, sí. El bebé está entrando en un estado de hipoxia posiblemente y corre peligro la vida del niño.
¿Y qué está pasando entonces en la placenta? Porque la umbilical, recuerden que me habla del segmento distal, o sea, del componente materno. En la mayoría de los casos, ¿ya? Porque hay casos en que usted puede conseguir un umbilical así y las arterias uterinas están súper bien. Son pocos los casos, pero sí podemos conseguirlo, como les dije ayer, en las trisomías 21. En los pacientes con hidrox también podemos conseguir una arteria umbilical de esta manera. ¿Okay? Pero en la mayoría de los casos indica que el 60% de las vellosidades placentarias están obstruidas. Claro, hay hipoxia. Entonces, como usted dice, el feto está hipóxico. ¿Ya? Si sacamos o no a este bebé, si decidimos terminar el embarazo o no, eso va a depender de la edad gestacional y de otros factores que cuando ustedes vean restricción de crecimiento intrauterino, se van a dar cuenta. Pero lo importante, ustedes como ecografista general, es que ven esta onda en un paciente que está restringido en su peso, que su crecimiento no está acorde a la edad gestacional, ustedes de una vez lo remiten al hospital para una valoración más de cerca. Ok. Y en caso de que estemos, doctora, ante un paciente con ese cuadro de hipoxia, le volvemos a hacer un control a las 24 horas, sigue con hipoxia. 12 horas. La Clínica de Barcelona dice 12 horas. 12 horas, ya. 12, 24 horas. 12 horas. El ductus venoso está alterado, porque entonces aquí es mandatorio hacer todo el Doppler de todos los vasos y importantísimo el ductus venoso. Si el ductus venoso está alterado, ese paciente va a hospitalización. Se vuelve a repetir en 12 horas y si tiene más de 28 semanas, se termina el embarazo. Pero antes de terminar el embarazo, ¿procedemos a madurar los pulmones? Ah, claro, sí. Sí, hay todo un protocolo, ajá. Sí, de maduración. Si tiene menos de 32 semanas, colocamos neuroprotección con sulfato de magnesio, ¿ya? Al feto. Y la droga que se utiliza para la maduración de los pulmones, dexametasona, repetimos al día siguiente, nos indican repetir en una semana, pero si el tiempo nos da, ¿podemos interrumpir antes de la semana? Sí, 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 realmente. Este paciente en el hospital, bueno, tenemos el protocolo de maduración pulmonar y neuroprotección, ¿no? Y ahora en este paciente que le estoy presentando, ¿qué ven allí? Igual están alteradas las ondas, porque hay ondas con retroversas. Una diástole en reversa, ¿ya? Una diástole de la arteria umbilical en reversa, ¿ya? ¿Okay? Esto me indica que la hipoxia se está acentuando aún más, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. Aquí. Parece la arteria cerebral media esa. Sí, señor, es la arteria cerebral media. Y vamos a ver qué dice Anabela Criollo. Anabela. ¿Dónde está Anabela? ¿Qué dice Vicky Tatiana entonces?
La arteria cerebral media monofásica. Ah, no. ¿Quién más me dice? Sin miedo, no importa. Aquí estamos para aprender, ¿ya? La arteria cerebral media tiene una ventana poco visible, el volumen de muestra es muy poco y tiene aliasing de colores, comentar el PRF. Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿y qué pasa? ¿Está dibujado el polígono de Willy? El diámetro del saco se va a medir en tres dimensiones. No se ve muy bien, no se puede identificar bien, hay que ver, tomar bien esta arteria cerebral media. Ajá. Entonces, ¿usted considera que la onda está mal? ¿Que el Doppler color está mal tomado? Doctor. ¿Sí? ¿Sí? Sí, está mal tomado. Estoy de acuerdo. Totalmente. Y es un Doppler de poder, no es un Doppler color, es un Doppler de poder. No. Ajá, es un angio power. Ok, muy bien. Vieron que se van dando cuenta. Aquí es importante eso. Además, tampoco está la cabecita del feto, no está aumentada, no está magnificada, no está el polígono de Willy allí dibujado. Yo no sé si ese es el segmento M2. Veo que la toma de la muestra se está como saliendo del vaso. Entonces, no, esto no es. No es una buena toma, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Aquí en la onda espectral está contaminada porque veo acá unas onditas que sobresalen. Bueno, vamos a ver la siguiente. Les llega un informe con esa foto. Angélica, ¿qué piensa? Angélica o Cris, ¿qué piensan? El doctor Leonardo Rincón, ¿qué piensa de esa onda? ¿Qué piensa de esa imagen? ¿O quien quiera participar? No se define bien qué estructura es. No se define bien. Lo único que se ve es que es una onda monofásica. ¿Y qué pensaría que fuera? Tiene una muestra de dos. ¿Ah? Por la posición debe ser la arteria umbilical. Está próximo a la porción cefálica, lo que no está en una porción libre, no hay una buena toma de la muestra. Pero parece que es el cordón umbilical. Ok, sí, pareciera ser el cordón umbilical, de acuerdo.
No, no está magnificada la imagen. No hay un buen ajuste del doble del color. Y por supuesto, eso se va a reflejar en la onda, que la onda es muy chiquita, muy chiquitita. ¿Ya? Entonces, o sea, tiene un PRF muy bajo, muy, muy bajo. La escala está muy baja. Entonces, no me define bien la onda. Quizás sí está alterada esa onda umbilical, quizás, pero no lo podemos decir a ciencia cierta. ¿No? Puede ser que también la muestra esté muy, muy corta. Sí, y está como hacia afuera, pareciera del vaso. Sí, sí, también. Y la caja del color, mire todo lo que abarca. Y en la parte inferior también se ve el color. Ajá, en la parte inferior. Y la caja debiera ser más pequeña, justo donde quiero, donde voy a colocar la muestra. Evidenciar la muestra. Entonces, vamos a ver. Es un ductus venoso. Ductus venoso. Muy bien. ¿Cómo está ese ducto? La imagen se ve bastante bien. Está solo invertida. Se podría invertir la imagen para poder ver mejor, pero las ondas de S, la D y la A están bastante bien. No le veo... Realmente está bastante bien. Ducto venoso. De pronto el PRF aumentarle a 30. El PRF a 30. Sí. Bueno, pero con 40 estoy bien. Sí, sí se ve. Se ve más o menos como por acá. Para que sea más pequeño. De hecho, yo no hago ductos venosos así con tantas ondas. Yo siempre coloco unas 5 ondas, lo más que coloco son 5 ondas, a veces 4 ondas, para que se vea bien bonito, ¿no? Y el médico pueda evaluar bien ese ductus venoso, al médico al que va el reporte, ¿no? Pero quiero que sepan que ustedes pueden conseguir ductus venoso así, y no está en reversa ni nada de eso, ¿ya? La onda no está en reversa ni nada de eso, ¿ya? ¿Para qué? Ok. Listo. Entonces, vamos a comenzar a ver materia de hoy, ¿ya? Muy bien, están ya agudizando su ojo para... Eso es bien importante porque eso lo van a tener en su mente y ustedes van a tratar de cuando estén frente al paciente, sacar ondas parecidas, muy semejantes a las que hemos mostrado, ¿ok? Ondas de buena calidad, porque el Doppler es, para el análisis es muy importante tener ondas de buena calidad porque podemos tomar una decisión buena, acertada o una mala decisión en cuanto al feto, ¿ya? Entonces es importante que usted le muestre al doctor que le mandó a hacer el eco Doppler buenas imágenes, ¿ya? Imágenes amplias, no se queden, o sea, yo más en esta exposición y más adelante de esta exposición les voy a decir lo que deben reportar en este tipo de ecografía, ¿ya? Pero ahora vamos para que ustedes vean cómo es la arteria uterina normalmente, en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre. En el primero y a veces en el segundo trimestre podemos ver arteria uterina normal, con NOSH. Okay. Y por eso... nosotros no nos asustamos con el NOSH. Si el promedio entre ambas arterias uterinas me da
por debajo del percentil 95, 96 según la según Clínic de Barcelona, entonces nosotros esa arteria uterina, aunque tenga NOSH, está bien, ¿ya? Luego en el tercer trimestre, como les conversaba anteriormente, entonces hay más vasodilatación, ya que ha pasado la primera y la segunda oleada trofoblástica, entonces ya se ha sustituido por tejido fibrinoide la capa muscular de las arterias espiraladas de toda la placenta, de toda la el útero, perdón. Entonces, eso hace que la arteria uterina entonces ya tenga una buena diástole por la gran cantidad de sangre que va a pasar por allí, ¿ya? Entonces, voy a un momentico dejar de compartir acá para ver si me meto, a ver si me meto aquí. Quiero revisarles algo aquí. Un momentito para que revisemos aquí la está cargando. Entonces, esta es la tabla que ayer yo les comenté que es realizada en España, pero con personas asiáticas, hispanas, esta tabla y europea. Recuerden que los ecuatorianos migraron hace mucho tiempo a España y bueno, también cayeron dentro de este estudio para la formación de esta calculadora. Por lo tanto, esta calculadora nosotros la usamos hasta que no tengamos nuestra propia calculadora, de percentiles de peso y de Doppler en nuestra población, ¿ya? Pero esta calculadora se adapta bastante bien, no perfectamente, pero bastante bien a la población ecuatoriana, ¿ya? Entonces, ustedes pulsan acá el Doppler y aquí le va a salir las arterias uterinas, ¿okay? Pulsan allí. En clic, entonces supongamos que la señora, el feto tiene 13 semanas y 4 días. El índice de pulsatilidad le dio en la derecha 2.34 y en la izquierda 1.96. Le dan calcular y aquí nos dice que el IP promedio es de 2.15 y está en el percentil 91. Está normal. ¿Eh? Entonces, esta la usamos para el primer trimestre, para el segundo trimestre. Siempre usamos cada vez que vamos a usar Doppler, las arterias uterinas las colocamos allí. Por ejemplo, si la paciente tiene 34 semanas y 4 días y tiene 1.49 y la izquierda tiene 0.98, entonces está en 1.23 mayor al percentil 99 y está alterado. ¿Ves? Así es como nos manejamos. Y por ejemplo, la arteria umbilical, también tenemos acá para ver los percentiles. Por ejemplo, tengo una arteria a las 32 semanas, 32 semanas a 6 días. Tengo un IP de la arteria umbilical de 2.16. Calculamos y eso me dice que está por encima del percentil 99, que está patológico. Por ejemplo, aquí tenemos Fetal Growth,
que hacemos lo siguiente. Ese bebé que tiene 32 semanas y 4 días y que me está pesando 1100 gramos. Entonces, es una niña, le decimos que es una niña, y me va a calcular el percentil de crecimiento. Calculamos acá y me dice que el percentil de crecimiento es 0. Si yo tengo percentiles de crecimiento menores a 10, ya yo estoy hablando de problemas en el crecimiento y le tengo que hacer Doppler. ¿Ya? ¿Sí me entienden? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Entonces, yo tengo problemas del crecimiento y si tengo problemas del crecimiento, tengo que hacer doble. Entonces, aquí me dice que busque el doble, el IP de la arteria umbilical. Habíamos dicho, vamos a poner 1.98, le conseguí a ese paciente. Y veo si la fase, el flujo diastólico de la arteria umbilical está presente, o si está ausente o si está en reverso. ¿Ves? Entonces, la que vimos allí, que estaba en ausente, ¿no? Entonces me dice, ¿pero cuánto tiene el IP de la arteria cerebral media? Bueno, el IP de la arteria cerebral media me dio 1.26. Ok, entonces me dice que le coloque acá también el IP de la arteria uterina derecha, 1.32, y el de la izquierda, 0.98. ¿No? Entonces calculamos acá, entonces nos dice que la relación cerebro-placentaria está en 1 y que el promedio de las arterias uterinas está en un 98% con un promedio de 1.15. Como yo estoy viendo que está alterado, yo tengo que colocar acá, buscar la onda del IP del ductus venoso. Supongamos que me da 0.35. Y bueno, me dice acá que si la onda A está presente o está ausente o está en reversa. Bueno, yo la vi que estaba presente la onda A, ¿ya? O sea, que no está por debajo, ausente o por debajo de la línea de base, ¿ya? Calculamos acá y él me está diciendo, entonces la calculadora me dice que el bebé tiene una restricción del crecimiento en el estadio 2 y que la recomendación es verlo de 2 a 3 días. Reevaluación de 2 a 3 días. Entonces, esta calculadora sirve para que ustedes, si ven un feto pequeño con flujos Doppler alterado, ustedes puedan ver en qué estadio de esa restricción está. ¿Ya? Si vemos el feto para 32.4 semanas está bajito de peso porque está en un percentil 0. Además, la arteria umbilical está por encima del percentil 95, está mayor al 99. Y está ausente el flujo diastólico, ¿no? Entonces, yo le voy a montar de tarea unos casos para que ustedes me lo entreguen ya y practiquen esto para que cuando ya vayamos con el paciente, ya ustedes se sepan defender con esto, ¿ya? ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora. De acuerdo. Entonces, esto le quiero enseñar porque esto es lo que se está manejando hoy día.
y a mí me encantaría realmente cuando lea un reporte de algunos de ustedes, entonces ver que están actualizados utilizando calculadoras validadas ya en Europa. Doctora, entonces, ¿estos programas de calculadora solo vienen en los ecos modernos? No, esta calculadora usted la baja directamente de internet, ¿ya? Si, por ejemplo, usted no tiene celular, está muy lejos de la ciudad, entonces nada más con ustedes evaluar la onda como me la han evaluado ahorita, que me dijeron, mire, no tiene diástole, es una onda umbilical, pero se está comportando como monofásica porque no hay diástole. O usted dice, está en reversa la diástole, o la onda A no está en el ductus venoso, no está la onda A y estoy segurísimo que estoy sonando el ductus venoso. Entonces, ya esos son detalles que ustedes ya dicen que a cualquier médico, sea acá en Estados Unidos, en Nueva York, en Alemania, cualquier sitio, ya ese médico sabe que el feto está mal, aunque no tenga los datos metidos en la calculadora, ¿no? Pero qué bonito que tengan ustedes su calculadora y puedan ver en qué estadio está ese feto. ¿Hay preguntas acerca de esta calculadora? Nosotros usamos esta calculadora en el hospital, ¿no? Y usamos otras calculadoras más, perinatology.com. La utilizamos para los huesos nasales, las translucencias nucales, en qué percentil están. Utilizamos ese tipo de calculadora. Doc, buenas noches. Es una consulta. En la pantalla del eco, ¿sabe tener unos términos diferentes al de la calculadora de Barcelona? No sé, ajá, si nos puede guiar o comparar para ver qué medidas son. Para colocarle directamente en la calculadora, en la imagen del eco. No tengo una imagen acá del eco del reporte. Ustedes se van a reporte de eco y importante que ustedes se fijen, mire, ustedes primero tienen que datar bien el embarazo, preguntarle a la señora si realmente ella está segura de la fecha de última menstruación. Eso es irrelevante que ustedes pregunten. La mayoría de las señoras acá no saben cuándo, no están muy seguras de su fecha de última menstruación. ¿Qué hacen ustedes? Buscan el eco del primer trimestre, ¿ya? Buscan el eco del primer trimestre y para datar ese embarazo, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a hacer? Si la longitud cráneo-caudal tiene menos de 84 milímetros, van a usar esta parte acá, que supongamos que que el eco a la señora se lo hice, vamos a poner que fue en el 23 de marzo, ¿ya? Le hice el eco a la señora y tenía una longitud cráneo-caudal de 45 milímetros. ¿Okay? Entonces calculo acá, esa señora para hoy tiene 24 semanas y 2 días. ¿Ya? Con una fecha por ese eco que es más fidedigno, que tiene una varianza con la edad cronológica verdadera de ese embarazo de más o menos 3 días. Entonces, si ustedes tienen una longitud cráneo-caudal, un eco donde tengan longitud cráneo-caudal, ese es el eco que van a tomar, siempre y cuando tengan menos de 84 milímetros. Eso grábenselo, ¿ya? Entonces, esa paciente tiene 24 semanas más 4 días. Si yo estoy viendo a ese feto hoy y ese feto me está dando 20 semanas,
algo está pasando. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque yo me voy al reporte y busco DVP tanto y él me va a decir para 20 semanas. Percentil, entonces sale un porcentaje allí de menos 3, supongamos. Se va al fémur y el fémur le da para 21 semanas. Y el paciente tiene 24 semanas corroborado por ese eco, ¿ya? Entonces, por el eco de longitud cráneo caudal. Entonces, el fémur me da para 21 semanas. Entonces, le va a salir allí un porcentaje que dice menos 5%. O sea, que el feto está en el percentil menor al 5%. Y luego se van a la circunferencia abdominal y eso también le da una medida y una edad gestacional, ¿ya? Según Hatlo, van a ver que ahí dice Hatlo, ¿ok? Porque Hatlo, los estudios de Hatlo, son los que han tenido mayor relevancia y por lo tanto, todos los software, oigan, todos, están con el algoritmo de Hatlo en los equipos de ultrasonografía. Y esa es la que tomamos. ¿Sí me entienden? Al final eso le va a dar un peso que no se va a relacionar con 24 semanas, sino con menos. ¿Ya? Entonces, les prometo mañana buscar, traerles cómo va... una fotito de un reporte donde ustedes van a ver todo esto que les estoy explicando del DVP, la circunferencia abdominal, el fémur, la circunferencia cefálica, que son los datos más importantes para la edad gestacional, ¿no? Pero es importantísimo, ustedes tienen que estar seguros de la edad gestacional actual. La señora no sabe, entonces le piden el eco anterior. Si la señora no tiene el eco de la longitud cráneo caudal, entonces se van a un segundo eco del segundo trimestre, pero el DVP debe ser menor de 70 milímetros. Si no tiene la señora tampoco eco, entonces se van al eco del tercer trimestre, donde el DVP es mayor de 70 y usan entonces acá la circunferencia cefálica, el diámetro cefálico, que es la circunferencia cefálica, para datar ese embarazo. Pero ya con estas dos, con el eco del segundo trimestre y del tercer trimestre, tenemos más error en la datación del embarazo. El mejor es la longitud cráneo caudal menor de 84 milímetros. Cuando el bebé tiene menos de 84 milímetros. Y así se van acostumbrando, pues. Y entonces... vamos a seguir. Voy a salir entonces de esta calculadora y seguir con la exposición. Entonces, y vamos por acá. Entonces, les decía que vamos a tener entonces diferentes modelos, pues, de arteria uterina según la edad gestacional. Por ejemplo, ustedes le hacen una arteria uterina a una mujer no embarazada y la van a conseguir así, con picos muy altos y con diástoles muy bajas, ¿no? Porque no hay vasodilatación. En cuanto a la arteria umbilical, en el primer trimestre, más o menos hasta las 12 semanas, vamos a conseguir una arteria umbilical sin diástole. ¿Ah? Como
como bien ustedes dijeron, como una arteria monofásica pegada, pues, y en forma de velitas, de llama de vela, ¿ya? Y van a conseguir una vena umbilical pulsátil. Recuerden que yo les dije que la vena tiene un flujo laminar, ¿ya? Laminar. Pero a las 12 semanas pueden conseguir una vena umbilical pulsátil, ¿ya? En el segundo trimestre ya tenemos diástole y un poquito elevada la diástole, pero si la buscamos en esas tablas, por ejemplo, 1.89 para 20 semanas es normal. A pesar de que uno lo vea un IP de 1.89 para una arteria umbilical alta, pero si tiene 20 semanas es normal, ¿ya? Entonces, por eso la importancia de la calculadora. Anteriormente no usábamos calculadora, sino usábamos tablas que uno le sacaba copia y tenía una carpetita y ahí tenía todos los valores. Entonces uno buscaba 20 semanas, 1.54, no está normal la arteria, está en el percentil, entre el percentil 5 y el percentil 10 la arteria umbilical. Y así nos manejábamos, ¿ya? Pero ya estamos en tiempos modernos y tenemos que usar ya calculadoras validadas, ¿no? Calculadoras validadas internacionalmente y que están en internet y son gratis. Y le hacen a uno el trabajo más rápido, ¿ya? Y en el tercer trimestre, como ustedes bien saben, ya tenemos una diástole, unas mejor diástoles bastante alta, ¿ya? En cuanto a la arteria cerebral media, entonces vamos a conseguir en el primer trimestre también arterias de alta resistencia, ¿ya? Con poca fase diastólica. Y en el segundo y en el tercer trimestre vamos a conseguir este tipo de onda. Hay una pregunta, a ver, ¿cómo es el flujo de la arteria cerebral media? Que eso no me lo dijeron. Alto. Ajá, explíquemelo bien. Porque el cerebro necesita un buen flujo sanguíneo. Ajá, pero ¿cómo son las diástoles? Son bajitas. Ausentes, casi. No, bajas, ¿no? Son bajas, sí, son bajas. ¿Ya? Un vaso de alta resistencia. Pero ustedes saben, la compañera que dijo vasos ausentes. Diástole ausente. A veces yo puedo conseguir una arteria cerebral con una diástole ausente. Y no me preocupo. ¿Sabes por qué? Porque eso quiere decir que he tomado mal el ángulo, ¿ya? Me asusto o me preocupa es cuando yo consigo vasodilatación, ¿ya? Cuando veo la diástole muy separada de la línea de base. Como que si fuese un umbilical, ¿cierto o falso? Cierto, porque Se muestra que hay vasodilatación, entonces eso es vasodilatación malo. Cerebral, ¿ya? Ok, quiero que todas estas cositas y detalles no se les olviden que vuelvan, lo repitan ustedes para el momento de estar con el paciente, ¿ya? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuándo indicamos un Doppler en el tercer trimestre? Bueno, cuando vamos a clasificar y hacerle seguimiento de los fetos con sospecha de RCU, en una evaluación de patología cardíaca fetal, también hay que hacer Doppler, porque estos fetos no crecen adecuadamente, los fetos con cardiopatía. Son muy pocos los que yo he visto con buen peso.
La mayoría hacen restricción de crecimiento intrauterino por su patología de base y entonces hay que estarle haciendo Doppler semanal o cada 2 semanas. ¿Ya? La vigilancia antenatal de fetos con sospecha o riesgo elevado de acidosis. Y esto a veces sucede en patología materna o fetal. Patología materna como las pacientes con diabetes descompensadas que pueden tener, que pueden llegar hasta una acidosis metabólica. ¿Ya? Estos fetos hay que hacerle Doppler. O los fetos con parvovirus, infectados con parvovirus B19 que tienen hidrox. Entonces, estos fetos también hay que hacerle Doppler. En la anemia fetal, ¿ya? Y en la preeclampsia o en los trastornos hipertensivos, ya sea hipertensiones crónicas, siempre hay que hacer Doppler materno-fetal, ¿ya? También en los embarazos, sobre todo gemelares monocoriales biamnióticos. Todos los embarazos, si por ejemplo a su consulta le llega una señora con 30 semanas, 28 semanas de embarazo y tiene un embarazo monocorial biamniótico, ustedes deben ofrecerle Doppler. Debe ser un deber de ustedes ofrecer el Doppler, porque los embarazos monocoriales biamnióticos se controlan es con Doppler por las alteraciones vasculares y las complicaciones que estos embarazos pueden tener, ¿ya? Y que lo diagnosticamos es con Doppler precisamente. Ok. Entonces, pero como la insuficiencia placentaria es la más frecuente, es lo que le va a llegar a usted más frecuente, entonces eso es lo que vamos a estudiar. ¿Y a qué se, cuáles son las respuestas o cuáles son los fenómenos que vamos a ver en una insuficiencia placentaria? Primero, que hay una respuesta materna inadecuada, ¿ya? A la placentación, a esa invasión trofoblástica avasallante que llega sobre el útero. Entonces, la respuesta materna es muy mala y lo va a demostrar con un Doppler de arterias uterinas alterado. Si esa anoxia continúa instaurándose y tomando todas las bilis de la placenta, obstruyendo el intercambio, entonces, y el feto, por supuesto, necesita seguir creciendo y necesita oxígeno y nutriente. ¿Qué le queda a ese pobre feto? Entonces, producir vasoconstricción en la arteria umbilical para que pueda, lo poquito que pueda llegar, él lo pueda obtener, ¿ya? Entonces, él produce vasoconstricción. Y esto se va a reflejar, entonces, en una onda patológica en la arteria umbilical. Por supuesto, el feto, en vista de que está vasocontrayendo no solo su arteria umbilical, también está vasocontrayendo las suprarrenales. Por eso entonces el feto orina menos, y los riñones orina menos, las renales orina menos y hay oligoagnio. El feto, entonces, en sus pulmones, en las arterias pulmonares que van a llevarle oxígeno, también hay vasoconstricción. Por lo tanto, entonces hay hipoxia fetal, ¿ya? Por supuesto, la sangre que está llegando al cerebro no tiene grandes cantidades de oxígeno. Entonces se produce la hipoxia fetal, ¿ya? Y esto se ve reflejado aún más
cuando vemos en el Doppler arteria umbilical con fases diastólicas borradas o en reversa. Y al instaurarse esto antes, incluso muchísimo antes de que la arteria umbilical esté en reversa, el flujo, hay una redistribución en el flujo cerebral. Este flujo cerebral va a tener vasodilatación. Pero al final de todo esto, ese flujo cerebral va a volver puede volver a la normalidad. Brain sparing puede volver a unos IPs normales. Y eso indica que el feto está peor, ¿ya? Que el feto está realmente comprometido y que generalmente esto se asocia con una insuficiencia cardíaca derecha por la alta presión que debe manejar el corazón derecho, ¿ya? Por la alta vasoconstricción que hay a nivel periférico, que se refleja en un aumento de la presión a nivel de las cámaras cardíacas derechas. Y por lo tanto, entonces se altera el ductus venoso. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo acá. Lo ideal es que estemos así, una arteria umbilical con vasodilatación y una arteria cerebral con alto flujo, con sus resistencias aumentadas y un ducto venoso con la onda A por encima de la línea de base, ¿ya? Pero entonces comienzan las alteraciones, sobre todo una vez que se ha instaurado el problema en la placenta, comienza el feto a sufrir y a modificar a nivel de las resistencias de la arteria umbilical, ¿ya? Al alterarse la arteria umbilical, se va a alterar entonces, va a haber vasodilatación cerebral y en uno u otro momento se altera también el ducto venoso. Estudios han descrito que en este problema de insuficiencia placentaria, al alterarse el ducto venoso con una onda A en reversa, el feto tiene pocas horas de morir. Por lo tanto, hay que actuar rápidamente, porque se describe que fetos han fallecido en 72 horas, es decir, en 3 días. Entonces, esto es importante, ¿ya? Entonces, así es la cascada de alteración en una mala respuesta materna al tejido trofoblástico. ¿Alguna pregunta? Disculpe una pregunta. En las imágenes que estaban anteriormente, ¿cuáles son las que son patológicas y cuáles son las que son normales? Estas. Sí. Esto es patológico. Esto, si usted lo lleva a la tabla y le da por encima del percentil, a la calculadora y le da por encima del percentil 95, es patológico. Esto es patológico porque no tengo diástole. Esto es patológico porque está en reverso, ¿ya? Esto es normal, ¿ya? Esto es patológico, esta arteria cerebral media, vasodilatada, es patológica, este ducto es normal, tengo la onda A por encima de la línea de base, este es patológico porque tengo la onda A por debajo de la línea de base, es decir, en reverso. Bien, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces les traigo este cuadrito acá porque quiero que solamente ustedes tengan presente es que en una etapa temprana, cuando hay disminución de la presión de oxígeno en el feto, es decir, hipoxia,
hipoxemia, entonces en esa etapa temprano vamos a tener una arteria umbilical alterada, ¿ya? Por encima del percentil 95, ¿ya? Hablan de una redistribución cardíaca que se está empezando a dar con una alteración del radio cerebro placentario. Ayer yo les expliqué que el ratio cerebro placentario se saca con la división del IP de la arteria cerebral media entre el IP de la arteria umbilical. ¿Ya? Si eso me da alterado, es porque ya se está instaurando un problema de hipoxia fetal, de hipoxemia, ¿ya? Entonces ya ahí podemos nosotros evaluar el feto semanalmente. Una vez que está en reverso o ausente la diástole de la arteria umbilical, entonces ya estamos en una etapa tardía del problema fetal. Entonces ya hay acidemia en el feto, hay acidosis metabólica. Y si esa etapa sigue aumentando, fíjense que vamos a tener en las venas, vamos a tener pulsatilidad en las venas, en la vena umbilical, ¿ya? Y el ducto venoso puede estar en reverso. Y figúrese el brain sparing, que lo que yo le dije, que una vez que el feto está vasodilatado cerebralmente, puede normalizarse. Pero eso me indica que estoy en esta etapa de acidosis metabólica cercano a la muerte del feto. Eso es lo demás, es clínica, es la parte clínica ya en el hospital. Pero quiero que se fijen, es en estas dos partes, en la primera y en la última. Entonces, figúrense el Doppler tan importante que es, muy, muy importante. Y nosotros tenemos acá en Ecuador la primera causa de morbimortalidad materna y fetal son los trastornos hipertensivos del embarazo, la preeclampsia. Y la preeclampsia, por tanto, te produce restricción de crecimiento intrauterino, alteración del feto, del pH del feto y hasta muerte, muerte fetal, desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, es muy importante estar siempre pendiente del Doppler en estos fetos. Entonces, nunca se les olvide la importancia del Doppler en estas pacientes. Vamos a ver otra cosa acá. Ok, otra cosa que les quería, yo no le puedo mostrar el reporte de la ecografía que nosotros tenemos en el hospital porque pertenecen al hospital, pues, y no lo puedo sacar así al público en general. Entonces, pero de todas maneras, este es como un resumen que nosotros llevamos en los reportes de las ecografías Doppler para que ustedes tomen apunte de esto y puedan ustedes organizar su propio informe, de los Doppler, ¿ya? Primero nosotros evaluamos la estática fetal, si está encefálico, en pelviano, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, el Doppler de la cerebral media es bastante difícil hacerlo cuando el feto está en pelviano, ¿ya? Porque la cabecita del bebé a cada ratito la está moviendo. Es más fácil hacerlo cuando el bebé está encefálico. Entonces, si uno generalmente presiona la cabecita del bebé con el traductor y a veces, como presiono la cabecita del bebé, la arteria cerebral media puede vasodilatarse y darme un falso positivo, ¿ves?
Entonces uno tiene que tener mucho tacto y mucho cuidado cuando estás haciendo la arteria cerebral media en fetos en pelviano, ¿no? Entonces por eso la importancia de la estática fetal para el Doppler. En segundo lugar, el Doppler tiene que llevar una biometría fetal. Las mínimas, las que les hablé, el DVP, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Eso va a dar un peso. Eso en el reporte de la ecografía le va a dar un peso que también debe estar informado el peso del feto. El líquido amniótico es importante evaluarlo porque muchas veces estos fetos con alteraciones pueden tener oligoamnio. Y nosotros a los oligoamnios severos también le hacemos Doppler, ¿ya? Porque puede estar alterada la arteria umbilical por compresión o por lo que sea, pero puede estar alterada la arteria umbilical. Vemos dónde está la placenta. También vemos si el nene es niña o niño, el sexo, porque la tabla nos pide el sexo, ¿ya? Y luego pasamos a la flujometría. Colocamos arteria uterina derecha e izquierda, le colocamos el IP de cada una de ellas y por la tabla que le mostré sacamos el promedio. Buscamos también la arteria umbilical, sacamos el IP y vemos si ese IP está normal. Buscamos la arteria cerebral media y también le hacemos su IP, su índice de pulsatilidad. Si nos da alterado la arteria umbilical o la arteria cerebral media o la relación cerebro-placentaria está alterada, entonces es mandatorio hacer el ductus venoso, siempre. Si están normales todos los vasos anteriores, entonces no necesariamente debes hacer el Doppler del ductus venoso. Pero yo siempre recomiendo, no importa, por práctica, hacer el ductus venoso, porque pienso que es el vaso más difícil de conseguir una buena toma y de conseguir una buena imagen. Entonces, a todas las pacientes le tomamos ductus venoso. Y por último, ustedes van a poner sus conclusiones. Embarazo de tantas semanas, crecimiento fetal en tal percentil, Doppler perfil hemodinámico materno-fetal o Doppler materno-fetal normal o Doppler materno-fetal con aumento de resistencia de arterias uterinas, valoración en una semana. Entonces, ¿por qué no pongo diagnóstico, sino que pongo conclusiones? Porque la ecografía en sí, la ecografía general no saca diagnóstico. Saca son conclusiones. Los diagnósticos se dan, por evaluaciones sindromáticas. Porque la ecografía es un examen paraclínico, ¿okay? Que paraclínico es que acompaña la clínica, ¿ya? Pero no es un que te da un diagnóstico completamente. Hay cosas que no puedes diagnosticar con la ecografía. Y de hecho, yo Ilse Guevara, cuando le hago al paciente el eco de las 11 a las 14 semanas, que hago marcadores de cromosomopatía, marcadores para preeclampsia, que hago marcadores para parto prematuro y todo está bien. Luego la señora va a las 20, 21 semanas y le vuelvo a hacer un morfológico de detalle, viéndole corazón, viéndole cerebro, buscando otra vez las arterias uterinas, le hago un detalle anatómico claro y exacto
y sale normal, incluso yo le digo, usted tiene 95% de seguridad que su bebé viene normal sin ninguna malformación, pero hay un 5% que no, la ecografía no es capaz de demostrarla, ¿ya? Porque hay malformaciones que no la ves ni siquiera las 20 semanas, la puedes ver después, ¿ya? Entonces, por eso no estamos acostumbrados a poner diagnóstico, sino la palabra conclusiones, ¿ya? Y siempre ponemos también un pie de página abajo donde dice que bueno, que hay una sensibilidad y una especificidad de la ecografía. Eso es importante, que ustedes se cubran las espaldas para el momento de una demanda, ¿ok? Entonces, eso es importante, que esté bien escrito ese pie de página en los ecos, que ustedes realicen, ¿ya? Para librarse de cualquier cosa que pueda la gente traer problemas, ¿ya? Entonces, esto es lo que reportamos en un eco Doppler, que puede ser del tercer trimestre, ¿ya? Entonces, si en un eco del primer trimestre, entre la semana 11 a 14, importantísimo, la longitud cráneo-caudal. Miren, yo en el hospital, yo tengo a los muchachos también del posgrado de imagenología. Entonces, porque yo he visto muchos imagenólogos que no toman la longitud cráneo-caudal a esta edad gestacional, que es tan importante. O sea, yo les digo, tienen que reportar la longitud cráneo-caudal, porque eso es importante para los ginecólogos, para los obstetras, para los que van a controlar ese embarazo, porque si el bebé va a tener problemas del crecimiento, el doctor lo primero que va a usar es la longitud cráneo-caudal para ver si esa edad gestacional es cierta o es falsa. ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es la longitud cráneo-caudal bien tomadita, ¿ya? Entonces, ver cómo está la posición, cómo se la posición de la placenta, ver más o menos en qué posición hay, si hay hematoma, ver que haya cantidad de líquido, no lo medimos, pero sí decir líquido suficiente. Ver algunos datos de la morfología de ese fetito, como que los huesos del cráneo estén formados, que no haya ningún problema de acránea, encefalia, de esa secuencia, porque ya eso se ve a esta edad gestacional, que la línea media del cerebro ya esté formada con esos plexos coroides bien bonitos en alas de mariposa, estén allí bien perfectos, ¿ya? Y con eso ya descartamos holoprosencefalia. Entonces, vemos esos detalles, vemos el corazón, las cuatro cámaras. Entonces, vemos que el piecito, la manito esté ya formada, que haya buenos movimientos de los miembros inferiores, el perfil del feto. Entonces, la carita del feto. Entonces, ya hacemos algunos datos entonces de la morfología a esta edad gestacional. Luego, buscamos los marcadores, como son la translucencia nucal, el hueso nasal, la regurgitación tricuspidia, que eso nos indican riesgo para cromosomopatías. Luego buscamos riesgo para preeclampsia con arterias uterinas y riesgo para parto prematuro con la cervicometría. Entonces, así, de esta manera es que está estructurado nuestro reporte de la semana 11 a 14. Bastante sencillo, pero bien, hacemos bien énfasis, sobre todo en la parte de marcadores y en la morfología de ese feto. Entonces, bueno, esto es todo lo que les traje hasta hoy. La idea es que no permitamos que nos nazcan tantos niños
así con parálisis cerebral, porque al final esta hipoxia, acidosis en el feto, con nacimientos muy prematuros, al final esos niños van a tener cierto tipo de parálisis cerebral. Hay unos muy severos y otros menos severos. La idea es que traigamos al Ecuador, ayudemos a traer niños así, felices, alegres, que puedan compartir con los otros niños, que puedan tener un nivel de coeficiente intelectual adecuado para adaptarse a la escuela, a las tareas, al análisis, ¿ya? Porque muchos niños que nacen, que tienen problemas, este tipo de problemas fetal, estos son niños que bueno, nacen, pero entonces a los 3 años, 4 años, cuando están en la escuela, la mamá dice es muy hiperquinético, no lo soportan en la escuela, no aprende a leer a la edad adecuada, ¿no? Entonces, esos son los problemas que nosotros realmente queremos evitar. Yo digo que la obstetricia y la pediatría son las ramas que le entregan hombres, niños y niñas a la humanidad, sanos o no sanos. Entonces, y bueno, ustedes van a formar parte de esto, de este gran trabajo, porque van a ver a esos fetos, pues. Y entonces van a ver deteriorarse los fetos allí adentro, o no, van a dar el diagnóstico certero, ¿no? Sí, mire, yo veo esta onda, sí, la veo, es que está alterada, la mamá tiene la atención en 160, 100, ¿no? Esta mamá tiene que ir de una vez para el hospital, no se vaya para ninguna parte, sino para el hospital. Entonces, es así como cada uno, cada especialidad, entonces ponemos un granito de arena por el bien de la humanidad, por el bien del Ecuador, de los niños ecuatorianos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Doctora, quería que me aclare un poquito sobre el ratio cerebro-placenta, por favor. Ya, voy a pasar acá. Voy a dejar de compartir un momentico aquí. Y voy a compartir acá. Aquí tenemos el radio cerebro placentario. Entonces, ¿qué tomamos? El IP de la arteria cerebral media y el IP de la umbilical. ¿Por qué se llama cerebro placentario? Porque, como ustedes saben, la umbilical, ¿verdad?, me habla del segmento, de lo que está pasando en el segmento distal de ese cordón umbilical, que es la placenta. ¿Ve? Por eso generalmente no se le llama umbilico cerebral o cerebral umbilical, sino cerebro umbilical. Al alterarse, cuando se altera, cuando tenemos alteración en esa placenta, ¿okay?, en el intercambio de oxígeno y nutriente en esa placenta, eso se va a reflejar en la umbilical, ¿cierto? A su vez, si este problema continúa, eso se va a reflejar en el cerebro del feto, en vasodilatación, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros colocamos, el feto tiene 33 semanas, 0 días, 33 semanas exactas, y tiene una arteria umbilical una arteria cerebral media en 2.34 y una arteria umbilical en 0.59.
Entonces, calculamos. Entonces, esto está en 3.93 mayor al percentil 99, ¿ya? Y esto me indica que está normal. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tenemos, si hacemos el análisis, bueno, la arteria cerebral media tiene, es de alta resistencia, por lo tanto me va a dar IPS alto, ¿cierto? Y la arteria umbilical es de baja resistencia, por lo tanto me va a dar IPS bajo. Cuando se altera el ratio cerebro placentario, quiere decir que la arteria cerebral media se vasodilata y la arteria umbilical tiene aumento de resistencia. Por ejemplo, tengo aquí 1.18 y aquí tengo 2.26. ¿Ve? Entonces, ¿vieron cómo invertí los valores? ¿Ya? Entonces, esto me da 0.52 menor al percentil 1 y es patológico. Menos al percentil, los estudios dicen que menos del percentil 5 es patológico, ¿ya? Nosotros, cuando no teníamos calculadora, cuando trabajábamos sin calculadora, siempre decíamos, la relación cerebroplacentaria debe estar por encima de 1. Todo lo que está por debajo de 1 es alterado. Porque quiere decir que el cerebro se está vasodilatando y la arteria umbilical está aumentando su resistencia. Es decir, que la arteria cerebral se va a parecer a la umbilical y la umbilical se va a parecer a la cerebral media. ¿Sí me entienden? Sí, sí se comprende. Es como una inversión en la onda, sí. Ajá. Entonces, en los últimos estudios que hay, el índice cerebro placentario está tomando muchísimo interés es en los fetos pequeños para la edad gestacional. En los fetos pequeños. Está tomando muchísimo interés, ya hay, pronto va a salir un estudio acerca de esto. ¿Ya? Ya, y la implicación a nivel cardíaco, ya sabemos que está dilatada la cerebral y está vasoconstraída la arteria, las umbilicales. Y a nivel cardíaco, ¿cuál sería la implicación? Se describe que este índice cerebroplacentario se altera primero que el ductus venoso. Acuérdense que el ductus venoso me habla, cuando se altera, me habla de que el corazón tiene mucha presión por las altas resistencias que hay a nivel periférico y la onda cuando la aurícula se contrae, el flujo sale para arriba. ¿Ya? Y entonces eso lo vamos a ver como una reversa. Pero quien no se altera, el ducto es lo último que se altera. O sea, es lo último. Claro, eso ya es. Se alteran primero las umbilicales y la cerebral. ¿Cómo? Sí, prácticamente ya el ducto se alteraría ya en la parte final, ya ante morte, podríamos decir. Sí. Y la frecuencia cardíaca estaría afectada ya cuando la relación placenta-cerebro ya está tomada, o sea, cuando ya tenemos un percentil menor a 5.
No. ¿La frecuencia cardíaca ya tendría que estar disminuida? No, recuerde que el corazón es un órgano muy noble, que él trata de mantenerse hasta el final su frecuencia cardíaca, de hecho. ¿Por qué? Porque acuérdense que el ductus venoso envía sangre rica en oxígeno y nutriente al ventrículo izquierdo, ¿okay? A las cavidades izquierdas, primero a la aurícula y después pasa al ventrículo izquierdo, para de allí pasar a la aorta y poder nutrir las coronarias para mantener el corazón, las arterias coronarias. Entonces, cuando disminuye la frecuencia cardíaca al final, cuando ya el ducto está alterado también, premortem, como usted dice. Sí, señor. Porque el corazón trata de mantener su propia circulación sanguínea, su propia nutrición, pues. ¿Alguna otra duda? Otra pregunta, nos iba a mandar unas tareas, ¿nos va a subir a la plataforma o nos va a pasar acá? No, lo voy a subir a la plataforma. Ya. Le voy a subir a la plataforma con el ingeniero. ¿Sí? Se la voy a mandar al ingeniero y el ingeniero que me haga el favor y me la suba. Porque... ¿Qué más, mis niños? ¿Alguna otra duda? Doctora, una pregunta. ¿Mande? ¿Cómo ustedes vamos a ver Doppler del tercer trimestre o algún otro tema más? Mañana vamos a ver embarazo ectópico. ¿Ya acabamos Doppler? Sí, ya. Dice aquí que ya acabamos. Déjeme revisar acá un momento. Déjeme revisar aquí un momentito. A ver. Sí. Sí. Desde mañana, embarazo ectópico. Se vuelve a ver Doppler cuando vean anemia fetal y restricción de crecimiento intrauterino con casos clínicos. Doctora, disculpe, tiene preguntas en el chat para que nos ayude. Ya, déjeme ver entonces. Si alguien me las puede leer. Doctor, ¿el primer reporte, eso solo del tercer trimestre o es válido también para el segundo? Para el segundo también. Para el segundo también. Dot, ¿pueden usar esto? Dígame. La otra pregunta es, Dot, ¿cómo identifico el RCU por parvovirus? El RCU por parvovirus. Generalmente el parvovirus no te va a dar RCU. El parvovirus te va a dar anemia fetal.
anemia fetal. Y si esa anemia fetal se hace severa, entonces te va a dar hidroxfetal. El citomegalovirus sí te da RSU. Esa era la es muy difícil identificar el RSU del citomegalovirus con un RSU de una insuficiencia placentaria. Lo único que no tendría es arterias uterinas alteradas. Y podría verse calcificaciones en los RSU por citomegalovirus, calcificaciones a nivel del hígado y periventriculares en la cabecita del feto. Pero el parvovirus no da RSU, da anemia. Anemia. Ya, esas eran las preguntas que tenía en el chat, doctor. Y la otra pregunta es que hasta cuándo va a estar la tarea, o sea, no suben qué tiempo tenemos para resolverla. No, yo sé que ustedes son personas trabajadoras, más o menos, unos 4 días. ¿Les parece? Listo, muchas gracias. A la hora. Gracias, Doc. A la orden. Entonces, no tenemos más nada, ¿no? Nos vemos entonces mañana con la ayuda de Dios. Gracias, doctora. Bueno, a la orden. Que tenga gracias, buena doctora. Noche. Buenas gracias, noches, bendiciones. Buenas noches, igual, bendiciones. Buenas noches con todos, compañeros. Hasta luego. Buenas noches con todos.